Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal, a un nuevo video. Hoy traigo para ustedes una idea más de reciclaje. Vamos a hacer un estuchito para nuestros audífonos con uno de los rollitos de cartón que quedan siempre por ahí de la servilleta, de cocina y del papel higiénico y bueno, de otras cosas. Y los dejo con los materiales, vamos a ver el video. Lo primero que vamos a necesitar de materiales será pues nuestro tubito de cartón, una tela, un pedazo de tela, tijeras, un lápiz, hilo, aguja, silicón caliente, cremallera y regla. Para comenzar vamos a tomar nuestro tubito y vamos a aplanar con nuestros deditos uno de los extremos del tubo, el otro debe quedarnos redondito. Se ve así como la formita de un ojo por un lado y la colita debe quedar redonda. Ahora vamos a tomar nuestra tela, yo no sé por qué no grabé la parte donde envolví el tubo en la tela, pero es súper sencillo, es cortar la tela de la medida dejando un centímetro de más a cada lado para poderlo meter por dentro. Ahora dibujé la colita del tubo sobre la tela y corté más o menos dejando un centímetro alrededor del trazo del lápiz. Lo único que tenemos que hacer ahora es tomar nuestro silicón caliente e ir pegando este circulito en la colita de nuestro tubo. Así, yo siempre soy súper gallina con el tema del silicón caliente, siempre me quemo, siempre me pasa de todo, entonces siempre me ayudo con algo para no quemar. Así es como debe quedarnos la colita del tubo, así es como se ve, y ahora vamos a pasar con la parte ya del cierre. Yo tenía un cierre súper largo, medía 15 centímetros, no conseguí uno más pequeño y lo que hice fue cortarlo, así fue como me quedó, y cosí uno de los extremos, la parte aquí de este lado, la parte derecha, para que no se saliera el carrito, y lo quemé con un briquet para que no se deshilachara. Ahora vas a abrir la cremallera y la vas a pegar tal cual se ve en el video, es súper sencillo, tenle paciencia, que es súper fácil, entre más despacito lo hagas mejor te va a salir. Haz presión como siempre, yo con algo, nunca con el dedo porque me quemo siempre, y así es como debe verse. Haz más presión, siempre haz presión para que la cremallera nos quede a medida, con mucho silicón y con la cremallera abierta ve haciendo presión por los laditos para que quede bien fija. Perfecto, sigue haciendo presión, presión y más presión, y ahora toma la colita y cierra tu cremallera para poder pegar el extremo que nos sobra. Como ya ves, así es, debe quedarnos. Metes esa colita, pones silicón y haces presión una vez más, presión, presión y mucha presión. Así es como nos queda. Y ahora sí vamos a ver cómo lo vamos a decorar. Yo decidí ponerle un lacito del color de la cremallera, que esto también es súper fácil. Además que yo soy como amante a los lacitos, me encantan los moños, yo para todo es moño, entonces esta vez también le voy a poner un moño. Y voy a cortar las puntitas del lacito para que me queden como más prolijas. Y como siempre las voy a quemar con un briquet para que no se me deshilachen. Ahora lo vamos a pegar, voy a tomar mi silicón caliente, voy a poner un puntito y con presión, una vez más presión, voy a pegar. Para decorar mi moñito yo decidí, como siempre, también soy amante a las perlas, me encanta su brillo, me encanta todo, son súper lindas, súper tiernas, entonces voy a ponerle una perla, que es como el toque más femenino de todos. Y listo, así es como nos queda nuestro estuchito y ahora lo vamos a probar.
Siento que con esto mis audífonos me van a durar un poquito más porque siempre como que se enredan en el bolso y son un desastre al mes de haberlos comprado. Yo espero que este video les guste, que les sea de gran ayuda. Si lo hacen, por favor, no olviden compartirlo en nuestro Facebook. Y les mando muchos besos y un abrazo gigante. Nos vemos en un próximo video. Adiós. No olviden suscribirse.